Sueño de una herida mortal en la cabeza del presidente de los Estados Unidos. Por Melanie Tony Clark, Palabras de Jesucristo 01-27-15. En mi sueño, yo era una niña pequeña, y yo estaba de pie al lado de Michelle Obama. Me di cuenta después de despertarme de mi sueño que en realidad estaba participando en el papel de una de las hijas del presidente Obama. Yo estaba gritando: No mueras, papá. No te mueras, papá. El presidente Obama no respondía, y estaba pálido. Parecía como si ya estuviera muerto. El doctor en la sala de emergencias dijo que tenía una herida de bala en la cabeza, y que él no podría lograrlo. Fue llevado en camilla a cirugía. Fin del sueño. Las palabras del Señor Jesucristo a través de su mensaje era Wendell Riggs. Mis queridos hijos, en el sueño de mi hija, yo estaba tratando de mostrarle los acontecimientos del futuro. ¿Acaso yo no revelo en mi santa palabra que siempre mantengo informados de los acontecimientos por venir a mis hijos? Yo estaba tratando de mostrar a mi hija que estos eventos están también a la vuelta de la esquina y que estén preparados cuando los vean cumplirse. Yo soy un dios de amor y también soy un dios de compasión. Hijos míos, ustedes han oído estas cosas hablar por muchos profetas de todo el mundo que el juicio está llegando a América, Estados Unidos. Acercaos a mí ahora, queridos hijos. Acercaos a mí ahora. El tiempo se acaba. Señor Jesús.